desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abyerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día vení a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido, al poner punto final, recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá, que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla, vos que la tenés cuidarla, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ni bien lo encontré, asombrado me quedé al ver la cama vacía.